El respaldo total de España por Eduardo Mackenzie. El 28 de abril, la revista electrónica Quién y Qué de Bogotá anunció en un artículo que el presidente Gustavo Petro realizará una visita oficial a España el 3 y 4 de mayo. En su exaltación petrista, la revista cometió varios errores en el titular del artículo. El principal es que intentó hacer creer que el rey de España, Felipe VI, mostró su apoyo a Petro antes de que éste pusiera un pie en ese país. La confusión fue creada por el título del artículo. Este dice: Presidente de España mostró su apoyo a las reformas políticas de Gustavo Petro. El subtítulo o sumario sobre una enorme foto del nuevo jefe de Estado colombiano delante de la inscripción Casa de Nariño detalló: El jefe de Estado español mostró su apoyo a su homólogo frente a las reformas políticas que busca adelantar. Nada de eso es cierto. El cargo oficial de presidente de España no existe. El jefe de Estado español es el rey Felipe VI y su título exacto, según la Constitución española, es rey de España. El artículo confunde, pues, al lector le hace creer, gracias a este traspiés de palabras, que el rey Felipe VI mostró su apoyo a las reformas políticas de Petro. Nada más inexacto. El rey de España no ha apoyado la política de Gustavo Petro. Quien de alguna manera elogió las pretendidas reformas de Petro es Pedro Sánchez. Pero este no es el jefe de Estado de España. Sánchez es el presidente del gobierno de España. El artículo afirma enseguida que el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, trasladará el respaldo total de España a las reformas que está impulsando en su país y al proceso que tiene en marcha para intentar conseguir la paz total. El respaldo total de España a la llamada paz total no tiene sentido. En periodismo, las noticias que recibe el lector deben ser hechos comprobados, datos ciertos y exactos, no rumores ni exageraciones. La frase "el respaldo total de España" es una opinión. En España hay, como en Colombia, amplias franjas de la opinión pública que desaprueban la política de Petro. Luego, la noción de totalidad en cuanto al apoyo que podría tener en España la paz total de Petro es abusiva. Ese tono ditirámbico recuerda el de la publicidad política pagada.